Representantes del movimiento de Antorcha Nacional anunciaron la convocatoria para participar en la 20 edición de la Espartaqueada Deportiva Nacional, evento que reúne a miles de atletas de todas las delegaciones del país en una justa deportiva amateur que se desarrollará del 1 al 9 de febrero en Tecomatlán, Puebla. Reuniremos aproximadamente 21.000 deportistas. Hace 2 años reunimos 21.000 atletas y este año se espera que se aumente la cifra. Es el evento nacional amateur más importante en México, con mayor número de participantes, en los cuales Zacatecas será ido a representar por varios deportistas. Son 400 deportistas del estado de Zacatecas participando en las disciplinas de fútbol, béisbol, básquetbol, voleibol y atletismo. Osvaldo Ávila Tiscareño, líder estatal del movimiento antorchista, destacó que es un evento que se realiza cada 2 años y que ya han comenzado con el reclutamiento de los zacatecanos, que buscarán representar al estado en las 7 disciplinas que se desarrollarán. Y fundamentalmente los contingentes que van a participar son mayoritariamente representantes de los municipios de Trancoso, de Guadalupe, de Fresnillo, que son los lugares en los cuales nuestra organización tiene mayor arraigo y nos ha permitido destacar a los jóvenes con mayores capacidades. Por ejemplo, en el caso de Trancoso vamos a contar con la participación de los niños de Mineros, si no me equivoco. En el caso de Trancoso también estamos convocando a una destacada participante de atletismo, Lupita Jasso, que han brillado en otros eventos nacionales. Para Sistema Informativo CISART, Franco Elizondo Márquez.